1745, the Highland spirit had revived. MacDougall and MacDonald there, the clans had come from everywhere, singing. I smell the blood of an Englishman. Arranque ventilador, arranque que vuelve Sabores. ¿Cómo le va? Muy buenos días a todos. Esto es Sabores esta temporada. Hoy nos vinimos acá, como de costumbre, de a poco nos vamos acostumbrando a este nuevo espacio. La verdad que estamos muy contentos. Y el viento siempre va a ser igual. ¿Cómo les va? Miren lo que hice acá abajo, ¿sí? Hoy vamos a hacer una entraña con panceta y rostis. Las rostis son unas papas, que las vamos a hacer, son bastante rápidas. Y la panceta en realidad va a ser un crocante de panceta. Eso es lo que vamos a necesitar. Un crocante de panceta como para darle arriba, sí, saborcito a la entraña. Que la entraña es el diafragma, en la parte del animal de la vaca. Está abajo de la costilla, es un músculo. Y es muy, muy, muy sabroso. Y eso es lo que yo quiero, que hoy probemos eso. Yo ya aprendí, para adelantarme, ahora voy a ir a la parrilla. Tengo acá panceta ahumada, sí. Yo tengo panceta ahumada, ustedes consiguen ensalada y no tengan ningún drama. La idea es hacer chip. ¿Cómo se hace el chip? Se calienta. Lo que hace el chip es desgrasar, pero a la vez activar los sabores. Así que mira, acá vengo, lo primero que hago, como porque esto acá después va a ser otra cosa. Miren, escuchen el ruido, escuchen el ruido. Vamos a agregar algunas acá. Esto tiene que quedar crocante porque después la vamos a pasar por un mixer. Me voy a guardar tres. ¿Saben por qué me voy a guardar tres? Porque con esto voy a hacer las rostis. Como verán, tengo como mi mini mercado, así que voy a ver y voy a juntar con qué vamos a cocinar hoy. Recetas simples, como estamos acostumbrados en Sabores. ¿Qué hacemos? Mira, para la rosti voy a buscar una cebolla, voy a buscar una o dos papas, voy a buscar unos dos huevos. Y con esto voy a hacer las rostis, más la panceta que me quedó. ¿Y con qué vamos a condimentar? Vamos a usar sal, yo tengo una sal acá. Vamos a usar un pimentón dulce para que contraste un poquito con la panceta. Un pimentón dulce, un poquito de nuez moscada y le vamos a poner unos granos de mostaza. Que esto, si no lo tenemos, no pasa absolutamente nada. En alguna temporada pasada hemos hecho la rosti, pero ahora le vamos a agregar, ya que agregamos el crocante de panceta, le vamos a agregar acá también. Mira, esta papa grande creo que nos sirve a la perfección. Rallador, amigo, y papas. Rallador y papas y le vamos dando. Esto es rallar, simplemente rallar, no lleva nada a otro mundo. Si ustedes quieren, no tienen esta cebolla, le quieren poner verdeo, le ponen verdeo, puerro. No le quieren poner, simplemente lo quieren hacer con esto y un poquito de huevo como para que ligue. Porque si bien acá lo podríamos hacer hasta sin huevo, la idea es que con el huevo quede como una costrita arriba. Estoy terminando de rallar. ¿Y qué le voy a agregar? Le voy a agregar cebolla picada. La idea es que lo piquen lo más fino posible. Sí, el corte se llama Brunois, pero yo le voy a decir, píquenlo lo más fino posible. Ahí está. Miren acá. Seguimos. Cebolla. Cebolla voy a agarrar. Yo creo que con un poquito acá, con mitad cebolla, estoy bien. Hay viento, así que pido perdón si por ahí se escucha un ruidito o se me vuelan. Una vez que damos, siempre les digo, porque por ahí me preguntan dónde vamos, digo, dicen, ¿por qué no te corta? No, primero que me corté un montón de veces, pero después la técnica de a poquito y la experiencia te va ayudando. Siempre tenemos que tener el cuchillo y con acá con los dedos, que toque los dedos, entonces siempre vamos agarrando para adelante. Entonces así, no hay forma. Si yo hago así, me puedo llegar a cortar. Entonces si yo, miren, yo hago este movimiento, siempre me va a quedar ahí.
Le voy a dar unos tajitos. Acá. Unos pequeños tajitos para que quede más chica. Y ahí voy, como les dije. Con el nudillo del dedo. No deberías cortarte. Bien, agrego. Vamos a ir, ahora me voy a ir a la parrilla a dar vuelta. Voy a ir a dar vuelta la panceta. Mira, ¿ves? ¿Cómo va quedando? Miren el color, qué lindo que es este color. Este color es genial. Cuando la panceta la hacemos chip, cuando la pasamos por calor, fíjense toda esa grasa, esa es la que nos va a dar de a poco, nos va a dar el saborcito que le vamos a poner en la entraña del arroz, y va a tener todo junto. Pero ahí se van a activar mucho lo salado, entonces va a quedar bien salada. Así que tenemos que tener cuidado cuando salemos la entraña, que es lo que va a llevar. Bueno, acá me quedaron tres. Estas tres se las voy a colocar. Se las voy a colocar y las voy a cortar. Bien. Mirá qué fácil que es esto. Mirá qué fácil que es. Ahí agarramos. Yo creo que un huevo, con un huevo, estaría más que bien. Un solo huevo nomás. Tenemos un huevo y acá, ¿con qué condimentamos? Vamos a condimentar con una sal, esta sal que yo traje, que es ahumada, que al no tener la parrilla, digamos, para que el humo me cumpla la función, le pongo un poquito de sal ahumada. Y acá, cuchara amiga, y mezclamos. Bueno, tengo listo el preparado. Ese preparado se agrega en la... En este momento yo estoy haciendo todo en una plancha. Ahora voy a sacar, mira, voy a sacarla poquito. Me voy a arrimar acá la parrilla. Miren el color que tiene esto. Este color es el que me gusta. Este color es el que voy a usar. Ahí está. Vamos a dejarlo descansar un poquito, que se enfríe. Y después con eso vamos a hacer el crocante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar, como le decía, acá tengo una entraña. Le voy a sacar estos pedazos como para que quede un poquito más decorativo, pero ustedes en su casa utilicen todo. En este caso le voy a sacar esta pielcita, porque yo podría ir cortándolo así para que quede también presentado, pero como yo tengo que cocinarle, cuando la doy vuelta le tengo que poner crocante, no quiero que tenga esto acá. Y miren acá, justamente acá, esta es la parte que le corto, para que me lo deje más recto. Acá, bueno, estoy un poquito de un excedente de grasa, y ahí estoy. Esto acá, ahora como estoy, ¿vieron la parte que yo puse la panceta, los chips? Ahí, que esa grasita que me quedó es la que me dé el gusto. Así que, vamos a la parrilla. Voy acomodando un poquito acá. Acuérdense, ¿eh? No sale nada yo. Ahí está. Esto se hace rápido. Al hacerse rápido, yo tengo que agarrar y volver y hacer las rosti. Así que voy a volver a la plancha, la parte donde no estaba utilizando. Vuelvo a la plancha, fíjense. Acuérdense, acá le puse solamente sal y ahí voy. ¿Cómo hacemos esta parte? Son como pequeñas tortillas. Son como pequeñas tortillas. Yo agarro, pongo una acá. Miren. ¿Ven? Son... Pues, la rosti es de la familia de la tortilla, es muy parecida. Si en este momento acá vamos a tener que hacer un jueguito de manos como para que nos quede más o menos, y si podemos acá, yo a lo mejor acá puedo meter una más. Fíjense, con una papa todo lo que tengo, una sola papa hice. Y ahora acá es jugar un poco siempre con el fuego. Yo, como les dije, se acuerdan en el primer programa, que me gusta que la verdura quede quemadita por fuera. Bueno, también le voy a buscar ese punto, porque realmente es muy sabroso. El crocante vendría a ser la parte linda de esta receta,
es bien sencilla. Yo tempranito dejé afuera en la heladera manteca para que quede pomada. ¿Qué significa pomada? Que quede a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque eso me va a dar, me va a amalgamar los demás productos. ¿Cuáles son los demás productos? Acá en un mixer yo voy a poner, se puede usar pan francés, el pan que quieran, yo voy a usar pan lactal en este momento, ¿sí? Un poquito de pan lactal, le voy a sacar la costra, se lo saco, miren, yo le saco la costra y acá le corto un poquito nomás, simplemente para ayudar al mixer que me pique un poquito. Y le agrego primero el pan, que es lo que me va a dar la parte difícil de cortar, entonces le tengo que agregar ahora la manteca. Le agrego la manteca. Bien. La manteca se la agrego acá. Le voy a agregar, ¿saben qué? Le voy a agregar queso rallado. Ustedes, hay algo de acá que no les gusta y no lo ponen. Yo le voy a agregar un poquito de queso rallado. Me gusta mucho. Y estos chips que les mostré, bueno, le vamos a ayudar un poco a la máquina y lo vamos a picar un poco nosotros, como para que no nos haga renegar. Fíjense el ruido que hace esto, porque quedó bien crocante. Y voy acá. Si ustedes ven que se quedaron cortos con la manteca al estar pomada, puede ser que se hayan quedado cortos, le pueden poner un poquito de aceite. No debería ser el caso, pero puede pasar. Bueno, ¿con qué lo condimento? Yo tengo granos de mostaza. No hace falta, lo vi y me gustó. Le voy a poner un poquito de grano de mostaza. Siempre buscando cosas que me lo hagan crocante. Le voy a poner pimentón. ¿El pimentón para qué lo pongo? Pimentón dulce. Para que me contraste un poco con la panceta. Y además para que me dé el colorcito rojo. Si yo puedo abrir acá, sería genial. Ahí está, un poquito. Y nuez moscada. Nuez moscada y la panceta, pruébenlo siempre. No mucho, ¿no? No mucho, porque estoy en otra. Y ahora le vamos. De a poquito vamos a ayudar a que me haga el crocante. Ahí va, perfecto. Listo. Ahora sí quedó la pastita. Lo vamos a poner acá, lo vamos a poner en un bowl. Vamos a sacar esto y miren cómo queda la pastita. Esta pastita es genial, genial. Acuérdense que esta pasta acá, que yo acabo de poner, tiene que quedar siempre no tan molida, que se vea. A mí me gusta siempre que se vea lo que nosotros estamos haciendo. Acuérdense, tiene pan lactal, manteca pomada, chip de panceta, queso rallado y yo le puse unos granos de mostaza. Usted tranquilamente no se lo pongan si no quieren, y como les dije, lo pueden cambiar por chorizo colorado, por chorizo, lo cortan bien chiquitito, como siempre, para ayudar a los mixers a que nos piquen bien y no reneguemos. Voy a ir a la parrilla para ver cómo va esto. Más que todo me preocupan las rostis. Miren, ahí va quedando bien. Miren cómo va quedando esto. Perfecto. Yo lo que voy a hacer acá, el viento me está viniendo de aquel lado, entonces le voy a poner un poquito de brasa de este lado para que me vaya acomodando el calor. Es más o menos la idea. Bueno, con esta parrilla zafamos bien, porque hoy realmente un día con mucho viento. Sin embargo, venimos zafando bien, porque bueno, esa parrilla realmente es muy buena. Ahí está. Esto, yo creo que 10 minutos y se tiene que dar vuelta. Usted no tiene una plancha así, usted tiene la parrilla en su casa. Pueden ser tranquilamente en la parrilla la entraña. Y las rostis las hacen en una plancheta o en una sartén que tengan adentro. Eso no hay drama, ¿eh? Yo hago todo junto porque estamos acá al aire libre.
en la sexta temporada de Sabores y estamos acostumbrándonos a esto y la verdad que nos gusta mucho. Yo voy a ir a dar vuelta la entraña y ahí de a poquito vamos a ir con una cuchara y le vamos a cambiar acá el color. A ver, vamos. Ah, miren qué lindo, miren qué lindo. Acuérdense que no le puse sal, No le puse sal. Bueno, acá vamos a tener que tener un poquito de mano. Para que quede la costra. Miren. Esta es la parte donde vamos a tener que trabajar un poquito, Capaz que lo tenga que hacer con dos cucharas. Si con dos cucharas me va a parecer, me va a resultar mejor. Vamos con dos cucharas. Voy con otra, acá. ¿La aplastamos, ven? ¿La aplastamos? La idea es que esta costra nos quede bien ahí. Vamos con otra, acá. Siempre va a estar bueno que primero no sabemos si esta pasta que hicimos nos alcanza o no, le vamos poniendo un poquito. Si vemos que nos alcanzó, después tratemos de cubrir todos los sectores, que por ahí, viste, queda esa, ahí, esa parte queda. Ya está muy bueno. Ahí está, mira. ¿Ve cómo va quedando? Miren qué lindo color que quedó. Imagínense con chorizo colorado. Un chorizo colorado. Y acuérdense, los que no son muy amantes de las comidas algo potentes, le sacan el embutido y lo hacen igual. Y si no quieren la manteca, con un poquito de aceite de oliva. O sea, excusa no debería haber. Es algo simple, necesitamos un mixer y si no llegáramos a tener el mixer, no hay drama, nos quedamos un ratito, picamos y ya está. Bueno, ahí más o menos está. Tenemos que ver el tema de la rosti. Si yo ya podría dar vuelta una. Mira. Mira, perfecto. Ahí voy. Ahí está, doy vuelta. ¿Saben lo que voy a hacer acá? Al tener mucho viento, yo le voy a poner una fuentecita a vuelta como para que me funcione como un horno que yo tengo acá. Así, la parte de la papa, ¿no? La parte de la papa le pongo así para que me funcione como horno. Entonces, se me va haciendo más fácil. Perdón, se me cayó. Vamos a limpiar un poquito. ¿Les gusta? Receta fácil, sencilla, como todas las de Sabores, como todas las temporadas. Unas entrañas con un crocante de panceta y unas papas rosti. Son bien sencillas para un domingo, para este domingo. Anda mañana, comprar las entrañas y las tenés en tu casa y están geniales y son rápidas. Y aparte, yo siempre digo que la comida entra por los ojos. Vas a ver cuando emplatemos, vamos a utilizar un plato de vidrio. Así se ve bien lo que les quiero mostrar. Bueno, me voy a la parrilla, me voy a acercar ahora, porque se me ocurrió, vamos a acomodar un poquito para la presentación, vamos a hacer un pancito también a la parrilla, crocantito, con ajo y oliva. Mirá, vamos a acomodar un poquito acá. Vamos a volvernos, ahora que se contrajo un poco la entraña, que hay más lugar. Mirá, esta parte, que es la parte que yo, está medio en bajada, es la que voy a utilizar para lo que quiero ahora. Mira, ahí está. Se me ocurrió ahora. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo tengo acá un pancito. Lo voy a cortar a la mitad. A la mitad voy a buscar un aceite de oliva. Sí, aceite de oliva. Le voy a poner, voy a agarrar primero. Vamos a hacer las cosas bien. Tengo un ajito. Esto acá, pruébenlo. Pruébenlo. Me está ocurriendo ahora y me parece que puede estar bueno. Golpecito y tenemos el ajo.
limpio. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle un hilito de aceite de oliva. Y vieron que yo lo rompí y se rompió todo. Bueno, ahora le voy a pasar acá. Primero acá, ahora, acomodando un poco el aceite. Y después, cuando esté doradito, más todavía. Perfecto. Bueno, voy boca abajo porque ya casi estamos en el momento del emplatado. Ahí está. Y eso lo voy a poner como para que quede. ¿Qué hicimos hoy? Hicimos una entraña con un crocante de panceta y unas papas rosti. La entraña la pusimos, cuando la dimos vuelta, le pusimos de crocante, que fue con manteca, queso rallado, pan lactal y los chips de panceta. Las rostis, papa rallada, cebolla picada, un huevo y lo que nos quedó, el excedente de panceta, se lo picamos y lo pusimos. Solamente sal y mezclamos un poquito. Acuérdense, solamente sal, porque vamos a tener muchos sabores con la parte de la entraña. Y por último agarré un pancito, lo saboricé con oliva y ajo, como para presentarlo. Cuando esté eso, ya estamos listos para el emplatado de este nuevo programa de sabores. Vamos a ver cómo va eso. Voy a acomodar un poquito acá la parrilla, le voy a tirar un poquito a este lado acá. Miren cómo va eso. Miren cómo va eso. Bueno, esto ya casi está. Tendríamos que ver nomás si le damos piso ahí. Ahí está. ¿Se ve el piso? Perfecto. Miren, perfecto. Ahí va. Vamos a apretar un poquito ahí. Y esto ya casi está. Lo que voy a hacer, voy a buscar, porque no quiero que se me pase. Ustedes saben que la entraña se debe comer jugosa, porque tiene mucho sabor cuando se come jugosa. Ustedes en su casa lo comen al punto que quieren. Acá, en sabores, se come jugoso. Entonces yo tengo acá un plato y ya los voy a sacar, porque esto ya está, ¿eh? Esto ya está. Y lo voy a agarrar de abajo para que no se me salga el crocante. Mirá. Fíjense qué rápido que se hace esto. Fíjense que no todas las comidas tienen que tener salsa, no todas las comidas de los cocineros tienen salsa. No hace falta, por ahí menos es más. Yo ya lo acomodo ahí. Y voy, como por última vez, como para dar un toquecín más, lo vuelvo a dar vuelta y listo. Ahí está. Bueno, tengo acá el ajito, ya casi está el pan. Una vez que está el pan, le vuelvo a frotar un poquito para que quede el saborcito así y no lo tengamos que repetir. Y emplatamos y ya estamos listos para otra presentación de los platos de sabores. Las rostis las voy a poner acá para el emplatado. Ahí están las rostis. Las acomodamos acá. Así vamos emplatando. Y voy a sacar el pancito. Mirá, ya tiene el colorcito acá. Y como les dije, les paso un poquito. Qué hermoso. Bien, perfecto. Y ahora vamos al emplatado. Esto es bien, bien simple. No hay nada. No hay nada que no podamos hacer. Que siempre, siempre, siempre nos alegre la vista. Se cayó un poquito. Bien ahí. Fíjense qué sencillo que es hacer unas entrañas
con una costra de panceta y unas papas rosti. Los invito a que prueben esta receta. Los espero la próxima semana, viernes 13 horas, acá, en el Canal 50 de la Cooperativa de Servicios Públicos de Mortero. Muchas gracias a todos. Yo me despido, como siempre, me voy. Chao. Try it on, baby.